Hola a todos, hoy vamos a cambiar el balón de fútbol, el de baloncesto, por el boliche, por la bola de petanca, porque hoy asistimos a la ciudad de la petanca de nuestro municipio en una nueva jornada de la segunda edición de la Copa de la Diputación Provincial, en este caso de petanca, evidentemente, y con este gran ambiente que vais a poder comprobar en nuestro reportaje de hoy, ¿no? Son cuatro los municipios que se enfrentan entre sí, fase de liguillas, que es donde nos encontramos ahora mismo, en este punto estamos, y además de nuestro municipio de Manilva, por supuesto, pues también contamos con la visita de Ojén, de Jimera del Ibar y de Istán. Bueno, vamos a conocer a los protagonistas, vamos a ver el desarrollo de la competición, que hay muy buen ambiente y muy buen nivel también, según nos están comentando ya por aquí, y además con muchas expectativas, por supuesto, puestas en los nuestros, en los manilveños. Bueno, estamos aquí con miembros de la organización aquí en el día de hoy, en esta jornada de la Copa de Diputación de Petanca, José Mari, y con Bruno de Petanca Cero, como podéis comprobar. Bueno, lo primero, muchas gracias por atendernos. No, nada, gracias a vosotros. Y comentanos un poquito, porque tenemos un gran ambiente hoy aquí en las pistas de petanca de la localidad. No sé si la conocíais, pero no sé, ¿qué os parecen las instalaciones? Muy bien, nosotros ya estuvimos el año pasado, porque ya participamos con Juan de Sport Madness. Nos llamó para llevar las mesas de control y todo el tema del desarrollo del torneo. Y bueno, pues ya estuvimos con él el año pasado aquí en Manilva y conocemos el club, vamos. Bruno, aparte pertenecéis a un club de petanca, ¿verdad? Sí, pertenecemos al club petanca de Atino, de Málaga capital. Federado, o sea, estáis en la Champions más o menos. Sí, bueno, él ha quedado dos veces campeón de España en segunda categoría, con que sí, poco a poco, llevamos 5 o 6 años, ¿no? Sí, bueno, de 2015. De 2015 estamos ya funcionando nosotros. Campeón de España. Campeón de España, fuimos dos veces, sí. La verdad que sí, que está muy bien. Llevamos poco tiempo, como que aquí dice, somos un club joven, pero con gente con muchas ganas. Es bonito que se haya creado desde Diputación esta competición que implica a muchos municipios de la provincia de Málaga, ¿verdad? Y bueno, estamos en su segundo año, segunda edición. Yo creo que esto va yendo rodado, ¿no? Segundo año y, según ha dicho antes Juan, ha duplicado los pueblos que participan. O sea, el año pasado participaron 14, este año han participado 26. De hecho, tenemos otro equipo nuestro de petanca cero que está en Río Gordo, allí organizando también la jornada aquella que tienen allí. Y la siguiente que nos toca el día 5 de noviembre, ¿no? Que el día 5 de noviembre estaremos en 4 pueblos diferentes a la vez, organizando la jornada, porque normalmente se hace en una jornada, se hacen en 4 sitios diferentes, en 2 jornadas. Y después se juega la final en Humilladero. Bueno, veo que lo estáis cubriendo absolutamente casi todo. Explícanos, ¿cómo podemos seguiros? Con la gente que nos esté viendo, ¿cómo puede seguir la competición de la petanca provincial? Muy fácil, se mete en Facebook, Petanca Cero TV, y tenemos una página que ahí nos están siguiendo y nos estamos grabando en directo las partidas y ahí nos pueden ver. Y aparte tenemos el canal también en YouTube, que para que se suscriban, y la verdad que eso ayuda. José María, ya nos centramos en la competición del día de hoy. Explícanos un poquito el formato, en qué está consistiendo en esta jornada. Bueno, el formato, participa en una categoría general. El torneo está compuesto de varias categorías, que es más de 45, más de 60, más de 70, que es como lo tienen ellos enfocado. Y se hace una competición general donde participan todos, juegan 5 partidas, donde se van enfrentando, pues los que el equipo que van ganando se van enfrentando entre ellos, los que pierden entre ellos, de manera que al final siempre habrá alguno que haya ganado todas las partidas. Y después se hace, en el cómputo general, se hace la división de las categorías. Entonces, pues bueno, si el de más de 45 ha quedado en el puesto 15 en la general, pero es el primero en su categoría, pues es el que se lleva el premio. Así es la de más de 45, la de más de 60, la de más de 70. Bueno, juegan todos contra todos, es una liga pura y dura, sin cruces y también mixta, ¿no? Sí, bueno, aquí está permitido que jueguen los equipos mixtos. Además, hay equipos hasta de este año, han permitido que vayan equipos hasta de 5 jugadores, que se permita que hagan un cambio durante la partida. También hay gente que los más de 70, por ejemplo, son personas ya bastante mayores, y entonces, pues bueno, intentamos también que el torneo lo tienen preparado también para que empiece a las 10 de la mañana y termine a la 1, de manera que en 3 horas jugamos las 5 partidas y puedan descansar y no sea tampoco muy pesado para ellos.
José María, Bruno, muchísimas gracias a los dos por atendernos, por explicarnos un poquito cómo es el desarrollo de lo que es la competición. Y nada, muchísimas gracias y enhorabuena por toda la labor que estáis haciendo por vuestro deporte, por la petanca. Nada, gracias a vosotros por seguirnos. Como ha dicho Bruno, aparte de que nos podéis seguir en nuestra página, también os podéis meter en la página de Sport Madness, que está más completo porque ahí él pone los resultados y pone toda la información de la jornada. Y bueno, pues en ambos sitios podéis seguir la información de los campeonatos y de los resultados de todos los pueblos que están jugando. Muchísimas gracias de nuevo a los dos y estaremos pendientes de vuestras redes. Eso es, cuando tengáis alguna cámara esa que nos sirva, nos llamáis, que nosotros estamos transmitiendo en directo, esa cámara nos viene bien, ¿eh? Está bien, ya lo veremos. Bueno, hasta ahora. Bueno, estamos aquí con algunos de los equipos que nos vienen desde la localidad de Ojén, tan bonita, y que están también aquí, por supuesto, en esta Copa de la Diputación Provincial de Petanca que celebramos hoy en Manirva. Estoy con Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Preséntame al equipo, Miguel. Este es Segundino. Ana, la Canaria, de la boda, aquí es José Rubiales, mi hermano, ¿sí? Juan Fernández y Antonio Peña. Pero habéis venido unos cuantos más, ¿verdad? Sí, hemos venido 10. En total 10. Hay algunos que tienen alergia a las cámaras. Ah, bueno, pero no importa, yo no tengo. Yo hablo y saludo al pueblo de Ojé, a Manirve y a todos los equipos. Bueno, ¿cómo va la mañana? ¿Cómo va el ambiente? ¿Cómo lo estáis pasando? Vamos a ganar uno y vamos a perder otro, pero bueno, va bien la cosa. Bien. Y la verdad que estamos muy contentos por venir a Manirve. Sí, y un saludo para todos. Estamos en feria en Ojé. Es la feria que empezó anoche hasta el día 12. La gente de Istac quiere ir a la feria. Si va, bienvenida que va a ir allí al pueblo. Porque la gente de Istac son muy buenas. Pueblos hermanos. Sí, me llevo muy bien con la gente de Istac. ¿Cómo está yendo la mañana en cuanto a las pistas? ¿Qué es lo que está pasando en la pista hoy? A ver. Está bien, están las pistas, está bien. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a jugar en tierra dura, sí, en Albero, y en toda aquí la borra no corre como nosotros tenemos. Eso da ventaja al que conoce las pistas, al de casa, ¿no? Exactamente, el que conoce la pista. Claro. Pero nosotros tenemos un tacto y sepa, y aquí no es igual que allí, que el Albero es diferente. ¿Conocíamos ya las instalaciones de aquí de Manirva? ¿Habíais venido alguna vez? No la conocíamos, ¿no? La primera vez. Además, están muy bien preparados esto, ¿eh? Están muy bien. Bueno, vamos a seguir preguntando. ¿Cuántos equipos habéis venido desde, o cuántas tripletas se dice, verdad? ¿Cuántas tripletas venís desde el municipio de Ojé? Tres equipos. ¿Y qué? ¿Cómo vas viendo el nivel? Bueno, hacemos lo que podemos. Bien, ¿eh? Venga. Muy bien, muy bien. Caballero, ¿cómo le veo? ¿Cómo le va la mañana a usted? Bien, bueno, estoy un poquito enfermeado, pero hago lo que puedo. Todavía no ha empezado la feria, pero va bien. Yo soy yo y hago lo que puedo. Muy bien. Es que esto, la 2G está peor. Y aquí hay profesionales que ya me entiende usted a mí. Sí, no, desde luego, que hay jugadores a lo mejor que tienen un poquito más de nivel, ¿no? Nosotros somos novatos, sí. Es la primera vez que venimos a un campeonato y lo llevamos 3 meses o 4 meses jugando. Las pistas nuestras son dos pistas que tenemos de Albero y es diferente a esta, pero vale, venimos a participar y bien esto, pero hay aquí un buen equipo, ¿eh? A nosotros nos han dejado 1-0, que es de Manirva, pero esos eran unos fuera de serie.
Y los otros nos han dejado a uno, ya está, o sea que de dos, tres partidos hemos ganado uno. ¿Cuántos quedan por disputar? No sabemos. Yo creo que uno más. Nosotros vamos a ganar uno también. Un juego vamos a ganar y el otro a la mitad, ¿no? Hemos perdido dos y hemos ganado dos. Entonces vamos a jugar dos. Que muchísimas gracias a vosotros, que es muy bonito que por segundo año seguido se haga esta competición, que lo que hace es unir a los pueblos al final y que tengamos un buen ambiente de petanca, ¿no? Digo, yo creo que vendremos otra vez aquí. Ya conocemos el pueblo, conocemos la gente y es normal que venga aquí a ver si mostrar el alcalde y el concejal. Mandarme un saludo y saludarme. Venga, gracias, Ojen. Mira quién tengo por aquí, que tengo a cuatro equipazos de la localidad de Istán, que nos visitan también hoy en esta jornada de la Copa de la Diputación de Petanca, de la Diputación Provincial, como decimos, y que bueno, pues la verdad que tenemos un gran ambiente aquí. ¿Cómo se llama usted? Catalina. Catalina y... Cándida. Pues Catalina, preséntame al equipo. A ver, venga, vamos a ver. Ve diciendo su nombre. Preséntame. Esta... Ya se la olvida. Paula. Encarna. Pepita, Juan, María Pilar y Paqui. Bueno, contarme un poquito, ¿cómo os encontráis el ambiente hoy en Manilva en esta jornada de petanca? Pues muy animado y tratando de ganar. Pero, bien, hombre, claro. Tratando de decimos ganar. Que lo importante es participar, está muy bien, pero aquí hemos venido a ganar. Ya ve que sí, ya ve. Evidentemente. ¿Cómo está yendo la mañana en cuanto a los partidos? ¿Cómo ha ido todo? Estupendamente, vamos unos ganando, otros perdiendo, pero ahí vamos. ¿Y el nivel de la competición, cómo está viendo el nivel de los participantes? ¿Alguno tiene un nivelito que no vea? Fuera lo tienen más porque juegan mucho, sí. Pero nosotros estamos bien también. ¿Conocíais las pistas? ¿La primera vez que venís? La segunda vez. Bueno, sí. Entonces ya sabíais la superficie, más o menos la controlabais, ¿no? ¿Se parece a la de Istán? ¿Son las pistas? Más o menos. Tienes que... Está bien. Pero vamos, que ahora nos van a hacer dos pistas, nos van a hacer unas pistas fabulosas. Preguntar al concejal. Presentarme al concejal de Istán. Aquí tenemos al concejal Pedro Ortega. Este es el concejal de deporte que tenemos. Pedro Ortega, por favor. Esté por aquí, vamos a conocer. Y saludamos al concejal de Istán, Pedro Ortega, ¿verdad? Sí. Bueno, cuéntanos un poquito. Muy bonito, ¿no? El ambiente que nos encontramos hoy aquí y el ambiente que traen tus equipos desde Istán, ¿eh? Sí, muy buenos días. Hay muy buen ambiente. La segunda vez que venimos ya por aquí, el año pasado también estuvimos. Y bueno, la verdad que sí, traemos cuatro equipos de Istán. En Istán es un pueblo donde se juega mucho la petanca. La verdad hay afición y cada vez que organizamos un torneo allí, pues participa bastante gente del pueblo. Y bueno, pues aquí estamos un año más. Esto es muy bonito, ¿no? Porque se haga desde la Diputación este tipo de torneos, la verdad que al final lo que hace es hermanar a los pueblos de Málaga de alguna manera, ¿no? Exactamente, sí. Coincidimos aquí con numerosos pueblos de la Serranía, de Ronda también. Y también en un mes vamos al Gatocín a jugar también. El año pasado tuvimos la sede en Istán, este año por problemas de ubicación no hemos podido. Pero sí, es verdad que se comparte con otro municipio y se conocen y está muy bien. ¿Eres aficionado también? Sí. No, yo no suelo jugar mucho a la petanca porque tampoco tengo mucho tiempo, pero sí, cuando he podido, pues también he jugado y tal, y sí, está muy entretenido, es un deporte que está muy bien. Es importante también que las autoridades municipales estemos apoyando a los nuestros y más todavía a nuestros mayores. Total, por supuesto, sí, es verdad que hay que apoyar a los mayores en todo lo posible y actividades como esta, pues hay que aprovecharlas. Pues muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros.
Estamos con Manuel Gil. ¿Cómo no se iba a perder esta cita con este campeonato provincial de la Diputación de Petanca? Y que yo creo que está siendo todo un éxito. Un menudo ambiente nos encontramos hoy en estas magníficas instalaciones con las que contamos, Manuel. Sí, no, la verdad que una alegría, ¿no? Ambientazo de primer nivel, la verdad que ya se ha sentado, ¿no? Segunda Copa Petanca. La verdad que es una alegría, ¿no? De poder ver este ambiente, de disfrutar de estas instalaciones, ¿no? Que le da un muy buen uso, ¿no?, el Club de Petanca de Manilva, y la verdad que de aquí pues todo el apoyo desde el Ayuntamiento para que se siga, bueno, pues fomentando este tipo de actividad y, por supuesto, el deporte de la petanca, ¿no?, que cada vez pues tiene más usuarios, más demanda, y la verdad que es una alegría poder contar con un club como Casado. Hoy nos visita Istán, nos visita Ogen, también nos visita Jimera del Ibar, y eso es muy bonito también, ¿no?, que al final lo que se trata es de hermanar los pueblos con este tipo de competiciones, ¿no? Pues sí, ¿no?, la verdad que es un poco el objetivo, ¿no?, de que al final haya ese intercambio, ¿no?, de entre municipios, que la gente de otros municipios conozcan el nuestro. Nosotros también visitaremos el de ellos con esta copa petanca, y la verdad que bueno, hace también un poco de turismo, ¿no?, ese turismo deportivo del que siempre hablo, ¿no?, pero bueno, que al final se convierte en una realidad, porque ya hay gente que empieza a conocer el municipio, les gusta venir aquí, por supuesto, si tenemos unas instalaciones de primer nivel, pues todavía vienen con mucha más ganas, y la verdad que aquí, pues evidentemente, como a todos los visitantes, los recibimos con los brazos abiertos y le damos la bienvenida a nuestro municipio. Finalmente, para que nos hagamos una idea de la afición que tenemos en el pueblo, entre Casama y entre otros vecinos, ¿no?, que tenemos inscritos en la competición, 8 equipos tenemos del pueblo. Ni más ni menos, ¿eh?, que se dice poco y se dice pronto, pero es verdad que al final es lo que estoy diciendo, ¿no? Es un club que ha crecido mucho y bien, la verdad que está muy bien dirigido, ¿no?, por José Pajares, ¿no?, la cabeza, pero bueno, el resto de su junta directiva, están ahí los tíos que bueno, la verdad que gusta, ¿no?, tratar con ellos, porque están súper organizados, y la verdad que al final pues eso va dando sus frutos, y ya estamos hablando de un club que tiene más de 100 socios, que para un municipio como Manilva pues ya estamos hablando de palabras mayores, así que la verdad que de aquí los animo, la verdad, a que sigan en la misma línea, y por supuesto van a tener el apoyo municipal siempre. Muchas gracias, Manuel. A vosotros. Bueno, nos falta también conocer al equipo de Jimera del Ibar, que nos visita hoy también esta Copa de la Diputación de Petanca. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. ¿Cómo se llama usted? Francisca. Preséntame el equipo, Francisca. Ah, mira, bueno, te presento a Ana, que es nuestra monitora. Ana, la monitora. María Vázquez, Juan Barragán, María, nosotros le decimos la cantadora, porque la canta. Cantadora. Cuando vamos de excursiones, ella canta en el autocar. Te voy a pedir algo. Isabelita o Isabel Blanco. Y yo. Muy bien. Bueno, contadme, ¿conocíais las pistas? ¿Bien, es la primera vez que venís a jugar a Manilva? No, ya está aquí una vez antes. ¿Primera vez? Dos veces. Dos veces estamos aquí ya. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la mañana? Bien, nos han ganado, pero bien. De todo un poco, ¿cuántos equipos venís? ¿Dos? ¿Uno? Uno. Y hace cambios. El otro estaba aquí. Muy bien, ¿cuánto tiempo lleváis con esto de la petanca? A ver, ¿cuánto tiempo lleváis? Unos 7 años. 7 años, ¿no? Sí. Y muy bonito que hagan desde la Diputación este tipo de competición, ¿no? Que podemos viajar, conocer a otras personas de otros pueblos, nos visitan, lo mismo. Yo creo que eso es bonito, hermanar, ¿no?, los pueblos al final, ¿no? Bueno, aquí venimos a competir, ¿eh? Sí, hombre, claro. que la cosa pero está muy siempre, reñida. Pero siempre pero conoce, bien, sí, hombre. Y la verdad que bien. Es muy agradable, la verdad que sí. Bien. Siempre decimos lo mismo, ¿eh? Lo importante es participar. Aquí hemos venido a ganar. Y que lo hemos dicho de primera hora, ¿verdad? No nos han ganado porque lo hemos dejado, no queremos portarnos malamente. Vamos a dejar que gane para que nos dejen venir otra vez. Voy a preguntar a la monitora a ver cómo habéis portado, ¿vale? Ha venido por aquí. Perdón que me cruzo. Ana, ¿verdad? Sí. Cuéntame un poquito, ¿cómo has visto al equipo?
Pues yo lo he visto muy bien, vamos, en su salsa. Muy al bien, principio, ¿no? Les ha costado porque el campo que tenemos ahí en Jimera no se parece a esto ni muchísimo menos. Y eso es ventaja par de casa, aquello, ¿no? Es rural total. Y bueno, nos venimos aquí, que está todo un poco más profesional, pues claro, nos cuesta adaptarnos a este terreno, pero al final lo están bordando, vamos. Muy bien, muy bien. Oye, bueno, ¿cuál es el plan ahora? Terminamos, recogemos los trofeos y nos vamos, nos quedamos un ratito por aquí. Unos espetillos y, y para el pueblo. Muy bien. Pues muchas felicidades. Mandarme un saludo, Jimera. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buen día. Vamos a presentar al equipo ganador. Bueno, yo creo que de manera indiscutible han sido los ganadores de la jornada de Diputación hoy aquí en la pista de petanca de nuestro pueblo. Y vamos a empezar hablando con Eric, ¿verdad? Eric, sí. Enhorabuena. Sí, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la mañana? Bien, muy bien, ¿no? Bien. Es un buen día para jugar petanca y que se pasa muy, muy bien. Muy bien. Preséntame al equipo, sus nombres. René. Eric. Sergio. Jan, cuéntame, Juan, eres de Bélgica, ¿verdad, Jan? Bélgica. ¿Y los compañeros franceses, correcto? Franceses, sí, solo Bélgica con francés. Muy bien. Cinco partidos, cinco victorias. Cinco victorias, solo la última es mucha suerte, ¿eh? Vamos, sí, bueno. Mucha suerte, pero bueno. Buen nivel, ¿no? Sí, bueno, un equipo estupendo, ¿eh? Todos amigos. La competición bonita, ¿no? Que se haga desde la Diputación, conocemos personas de otros pueblos, de Istán, de Jimera, Ojén, eso es bonito, ¿no? Sí, estamos muy, muy bien y tranquilo, bien. ¿Ahora qué? ¿Lo celebramos? Y como gracias a vosotros. Yo quiero saber, ¿lo vamos a celebrar? ¿Una cerveza? ¿Lo vamos a seguir, ¿no? Claro, dos cervezas. Muchas felicidades, mandarme un saludo. Gracias. José Pajares, como ya conocéis, ¿verdad? Es nuestro presidente en el Club Casama de nuestra localidad. Y me ha gustado muchísimo, José, el ambiente que hemos tenido aquí en la Copa de Diputación de Petanca. 2 años ya, eso significa que esto va para adelante, ¿verdad? Hombre, a la vista está la cantidad de personas que hay aquí. Sí. Varios pueblos, nosotros con 30 y tantos jugadores, más 70 que hemos dejado en la calle, que no pueden jugar. Muy bien. Oye, para que se haga la gente una idea de la afición que se está generando con la petanca a través del club, por supuesto, también. 8 equipos participantes en el día de hoy, 8 tripletas con sus cambios también. Exactamente, 8 tripletas con cada uno con su cambio. Sí. Exactamente, que ya son 8 por 4, 32 personas. Más 60 que se han quedado en la calle. Sí, como más. Que son ya desde pronto. Y lo principal, que venga gente de afuera aquí a nuestro pueblo de Manilva. Sí. Y según me dicen, porque han venido árbitros federados, que es la envidia de la costa. No me digas, bueno, qué bien. Es que las instalaciones las tenéis muy bien preparadas, también las tenéis muy bien cuidadas. Gracias al ayuntamiento y un poquito de nuestra parte también, pero el ayuntamiento está aportando con nosotros maravillosamente bien, tanto deporte como todas las delegaciones. Y me dicen, te iba a decir, unos señores árbitros, dice, la envidia de la. Lleváis en honor que están copiándolo. Sí, sí. Toda la Costa del Sol, vuestras instalaciones, y quieren venir por aquí. Un orgullo. Por supuesto. José, en cuanto a lo deportivo, ¿cómo ha ido? Yo creo que la mañana ha ido bien para el pueblo, ¿no? Hombre, extraordinaria. Nosotros hemos que lo importante es participar, pero también es ganar un poquito, ¿no? Entonces, muy bien, estupendo. Muchísimas felicidades por el trabajo que hacéis por este deporte, por la petanca a través del Club Casama. Muchísimas gracias. A ustedes, la televisión también, gracias a ustedes también, porque todo está ahí, cualquier evento que hagamos, ya te lo digo también, que la semana que viene empieza ya la Liga Comarcal. Muy bien. Que participa, tenemos un equipo casi. El calendario viene bueno, viene cargado. Cargadillo. Gracias, José. Nada, gracias a ustedes. We'll be right back.
Acabamos de entregar los premios de esta jornada de la Copa de Diputación de Petanca en su segunda edición, ¿eh? La de afición que se está generando alrededor de la petanca, gracias a unas instalaciones, gracias a un club que hay detrás, gracias por supuesto a un ayuntamiento que apoya a Mario Jiménez, a Cara de Manirva. La verdad que vaya ambientazo vivimos, ¿no? Pues sí, la verdad es que esto es lo que se pretende cuando se ponen en marcha los proyectos, ¿no? En esta legislatura se han puesto en marcha estas instalaciones de la ciudad de la petanca, ¿no? Y hay un club que creo que de los que más socios tiene en la actualidad de nuestro municipio, ¿no? Es Casama. Y bueno, desde el ayuntamiento apoyar siempre a cualquier club deportivo que se ponga en marcha, pero en este caso un club nuevo, una actividad nueva, algo muy novedoso y bueno, unas instalaciones perfectas y en colaboración con la Diputación Provincial de Málaga, nuestro equipo han sido de los mejores, he visto cómo han jugado y ahora en los premios pues, se ha dado cuenta, pero bueno, felicitar a todos los participantes, creo que es muy bonito estos encuentros entre municipios, ha sido Istán, Jimena del Ibar y Ojén, los municipios que se han acercado hoy a Manilva a disfrutar de una jornada de convivencia. Y bueno, encantado de que todo salga bien y que las personas ya con una cierta edad también tengan su espacio en el deporte manilveño. Es una gran idea, ¿no? Que al final lo que esto hace es estrechar lazos entre los pueblos de Málaga, que nosotros también viajamos, nos tocará viajar también a Humilladero, seguramente estaremos en la final, pero que es lo bonito también de esto, ¿no? Aparte de practicar deporte, que todo el mundo quiere ganar, pero después nos llevamos amistades. Por supuesto, que eso, los lazos de unión entre los municipios y entre las personas es lo fundamental de este tipo de encuentros que pone en marcha la Diputación, ¿no? Nuestros campeones irán ahora a competir a otra fase y esperemos que vernos la final. Allí estaremos, ¿no? No sé dónde se va a celebrar exactamente la final, pero será muy agradable ver cómo la gente de Manilva y las instalaciones que se le han preparado dan sus frutos, ¿no? Ellos, aparte, todo el mundo le gusta hacer deporte y competir. Y a todos nos gusta ganar, lo que pasa que, bueno, también es un poco anecdótico, pero hay rivalidad y eso es sano también. Bueno, alcalde, muchísimas gracias por apostar siempre por el deporte y sobre todo por nuestros mayores. Pues sí, es casi una obligación, ¿no?, aportar por el deporte y por nuestros mayores. De modo que encantado de seguir en esta línea, apoyar a todas las actividades deportivas que se ponen en marcha, a todos los clubes, porque son muy importantes, el tejido. Ahora estamos poniendo unas instalaciones preciosas en el recinto ferial, que vamos a aglutinar allí muchos deportes, y esperemos que eso vaya en auge, ¿no? El deporte es algo que tenemos que fomentar desde el ayuntamiento, es nuestra obligación, y de hecho lo hacemos con mucha ilusión, con muchas ganas. Nosotros nos vamos a despedir ya, esperando que hayan disfrutado del ambiente de esta jornada de la Copa de la Petanca de Diputación Provincial de Málaga, aquí en la ciudad de la Petanca de nuestro municipio, y la verdad que con un auténtico ambientazo, con buen juego, con mucho nivel también, y con esa ceremonia de entrega de trofeos, nosotros nos marchamos. A todos, muchísimas gracias, felicitar a toda la organización por el buen hacer que han tenido en este evento deportivo de hoy, y acordarnos también de Protección Civil y de Socosol, que han estado aquí velando porque todo vaya a la perfección. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.